coeducar en igualdad o coeducar para la igualdad. ¿Qué diferencia hay? Pues en igualdad es impepinable, es decir, el sistema que tenemos es mixto, no pone pegas ni da valor añadido a ser hombre o mujer, niño o niña, para entrar en el sistema, y tenemos mezcla de sexos en cada una de nuestras aulas. Por lo tanto, la igualdad ahí es en igualdad, sí, más o menos. También depende de la zona donde estemos. Hay grupos de clase que en un año tienen más chicos que chicas, otros que no tienen a ningún niño ni niña trans, o sí que lo tienen, no tienen más de uno. O sea, esto depende un poco de la población donde estamos, pero en realidad es una mezcla aleatoria, ¿no? Bien, pues, sin embargo, todas estas personas que entran al sistema educativo entran con una mochila de desigualdad impresionante, que es la que en la escuela se puede intentar que vaya cambiando. Entran con una mochila que, desde luego, en el tema de los géneros es siempre rosa o azul. Rosa o azul es una metáfora que entendemos todo el mundo, pero además las mochilas son rosas o azules, o sea que, sobre todo rosas, ¿no? Las que son como el femenino en la lengua es el término marcado en castellano, pues el término marcado en las mochilas también es el rosa, ¿no? ¿Qué quiere decir marcado? Que solo le vale a ese género y al otro no, y además lo repudia. Porque los chicos no llevan mochilas exactamente azules, a veces son negras o verdes, siempre con monstruos o con superhéroes, eso sí, como símbolo de alguna manera de lo que les debe de gustar y de lo que de hecho les va gustando cada vez más. Entonces, coeducar en igualdad. Bueno, si vamos a la definición del diccionario de coeducar, que es educación que se da juntamente a jóvenes de ambos sexos, pone allí, pues sí, en igualdad más o menos estamos, pero para la igualdad, con el objetivo de aprender a lo largo de la escolaridad de la igualdad y tener a la salida una semejanza mayor que teníamos a la entrada, eso está bastante poco realizado, o al menos todas las experiencias son un poco aisladas, es decir, no tienen una continuidad y no tienen una sistematización, de manera que tengamos la seguridad de que cualquier chico o chica a la salida de su época escolar ha recibido este tipo de aprendizajes o de enseñanzas.